Entregado más de 800 unidades en el área este de la ciudad de Panamá, atendiendo a 23 comunidades con más de 500 residencias afectadas. En las últimas 48 horas se mantienen varias acciones en paralelo, tratando de rehabilitar y recuperar las afectaciones dadas por las diferentes afectaciones, tanto por el desbordamiento de quebradas, ríos y drenajes pluviales. Actualmente se mantienen operaciones de distribución de asistencia humanitaria, distribución de agua potable por el desabastecimiento y la paralización de la planta potabilizadora de Cabra. Mantenemos también la operación de búsqueda de uno de los menores desaparecidos en el río Mocambo, en Cunanega. Hoy a las 9:20 de la mañana se da con el hallazgo del menor de 13 años. Los equipos continúan las tareas de búsqueda en el lugar. Actualmente la Fuerza de Tarea Conjunta mantiene un apoyo total al IDAN dentro de la planta potabilizadora de Río Cabra, tratando de rehabilitar el sistema en las próximas horas, para la cual la ingeniera Julia Guardia brindará el informe. Actualmente las condiciones climáticas para la tarde indican que podemos tener lluvias de menor intensidad para la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. Podemos tener lluvias de moderadas a fuertes en la zona central del país. Y para las próximas 48 a 72 horas dentro de la área occidental en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca 9. Para tal efecto, la Fuerza de Tarea Conjunta ha activado tanto en la región central del país y en la región occidental del país equipos que están monitoreando las cuencas, los puntos vulnerables, y esperamos que se desenvuelva la condición favorable dentro de las comunidades. Por tal motivo, le pedimos a la población atender la información oficial emanada por las fuentes del equipo de seguridad emergencia que están en estos momentos monitoreando las condiciones en el país. Todas las operaciones que se están girando en estos momentos están bajo control. El día de hoy en la mañana hemos tenido que alargar la operación logística.